Internacionales en diferentes disciplinas deportivas en la institución. La verdad que re emocionado porque fue un sueño del departamento deportivo de esta comisión directiva que queríamos hacer algo integral, no que sea solamente la fiesta de los campeones, sino que unir a todos los deportes del club, que las familias se conozcan, que se crucen, que compartan un buen día, un buen momento, después de un año muy duro para todos. Entonces, la verdad que muy emocionado por esto. Yo le quiero destacar el trabajo del Departamento Deportivo, encabezado por Guido Thompson y sus colaboradores, y también de los colaboradores políticos del club del Departamento Deportivo, porque se planificó, se trabajó con y a las subcomisiones, ¿no? Porque hicimos una charla con las subcomisiones, decidimos cuál era el sueño, pensamos cuál era el sueño, estuvieron todas de acuerdo y se hizo una subcomisión del Día del Deporte. Así que a todos ellos empezamos a tener una lluvia de ideas y a partir de lluvia de ideas ir concretándolas con un montón de disposiciones a nivel del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de pedir permiso, exactamente. Colaboración de los operativos del club, de a Paola, que consiguió después del recital de Luciano Pereira todo el tema De las vallas que alrededor del evento. Y bueno, también rezando para que no llueva. La atención acá, no sé qué cantidad de gente hay, pero esta nueva idea, cerrando el club para nosotros, para que no haya problemas, los inflables, los chicos, los jóvenes, ver a los chicos jugando ese fútbol, tenis, los ultras, como dijiste vos, y el gran número de gente me llamó mucho la atención. Así que bueno, felices de que con esta nueva idea la gente acompañó y está disfrutando. El que está adentro y el que no, de este espacio que está tan bonito y está hace poquito estrenado. Estamos re contentos porque este es el club que queremos. Este es el club que soñamos, que queremos, y cuando uno puede cumplir sueños, cuando uno lo que quiere y lo puede hacer, lo que tiene ganas o se imagina hacerlo, lo puede hacer, es perfecto, la verdad que es perfecto. El Departamento Deportivo empezamos a trabajar desde el primer día que asumimos, dándole puesta en valor a lo que había y pensando cómo puede dar pasos para adelante, ¿sí?
revalorizamos lo que había y le dimos ese salto que nos había marcado Sergio para ir para adelante, trabajando con un departamento, un área metodológica, con un área de evaluación estadística, con un departamento médico que vaya acompañando el crecimiento de los deportistas, con el área de psicología, con el área de nutrición. Y fuimos dándole valor, mayor valor, y trabajando y contando y convenciendo el Vélez que queremos. Hay mucho para hacer. El proyecto, el Master Plan, es de muchos años, de 9 años. Lo llevamos recién 1 año. Pero con estas acciones, nos estamos confiados de que podemos seguir creciendo. Porque lo más importante, primero es Vélez, segundo es el socio. Y el corazón del club es el departamento deportivo, así que reentusiasmado por seguir creciendo. Este año es el 7º año que salgo deportista destacada de mi disciplina y nunca me había tocado ganar el deportista del año, por eso tenía capaz las expectativas un poco ahí altas, pero no sabía. Así que nada, estoy muy contenta porque aparte de terminar así el año es muy lindo, que te reconozca tu club de esta forma está muy bueno. Para mí, en el club, que hayamos podido tener nuestra cancha, no se compara con nada. Y por eso digo que este premio para mí es muy significativo. Tengo mucho arraigo con mi club y siempre cuando me lo reconocen como que me encanta porque nada, estoy donde estoy gracias a ellos, entonces nada, es una forma de devolverme un poco y por eso me gusta tanto. No, es que la realidad es que si mi compañera no me apoyaran esto sería muy complicado porque me toca muchas veces ir directo a jugar, no venir en todos los días que entrenan, entonces nada, por suerte más allá de que tengo compañeras, tengo mis amigas acá dentro del club, entonces sin su apoyo no podría. Ha sido un año también de mucha exhibición para la disciplina, no solamente por el espacio multifunción, sino también por la lucha que han dado ustedes. Lo del listón verde fue genial, la lucha feminista, ¿cómo lo tomaron y qué explosión tuvo todo eso a partir de lo que mostraron? Sí, justo nos tocó después de que pase todo lo que pasó, nos pasaron por la tele, el primer televisado histórico de Vélez nunca había pasado y dijimos, bueno, es una buena forma de poder representarlo, todas las chicas tenemos el mismo pensamiento, así que nada, nos pusimos una cintita verde y la verdad es que tuvo mucha repercusión. Nunca pensamos que iba a tener tanta repercusión y eso estuvo muy bueno. Después de eso, justo vino que pudimos estrenar las tumbas y nada, seguimos, es el día de hoy que jugamos el Super 4 hace unos días y seguimos con el listón verde.